beca es porque soy de escasos recursos, mi mamá y mi papá no viven juntos, son separados y no vivo con ellos, vivo con una tía y su esposo. En estos momentos estoy trabajando como niñera de día, desde las 6 de la mañana más o menos hasta la hora que llega la mamá del niño. Y luego llego a mi casa y con la misma me vengo para aquí, el restaurante donde trabajo de noche. Para mí sería una gran oportunidad ganarme esa beca, porque me parece, o sea, para mí es un apoyo, porque realmente necesito los recursos. Bueno, Jessica y yo te conseguimos esto. Ese regalo, esperemos como que como algo, o sea, ya sea que te ganes la beca o no te la ganes. No la ganes. Para que no te olvides de nosotras. Y para que siempre cuentes con nuestro apoyo. Ay, esa cosa sí pesa, Lilian. Pero gracias. Ve sacando una bomba por... Ve sacando. No soy así. ¡Sorpresa! Pues a Drummond le doy muchísimas gracias y muchas bendiciones para ustedes. Que Dios los siga prosperando y sigan ayudando personas como yo que necesitan estas ayudas para poder seguir adelante. Muchísimas gracias, muchísimas bendiciones. Que Dios esté con ustedes. Gracias. Gracias, de verdad. Cuando desperté, ahí estabas tú, aquella mujer con la que soñé. Me vestí la piel. Mi meta es llegar a ser un gran profesional. Yo arreglo los computadores, es lo que más me gusta hacer. Y por eso quisiera estudiar ingeniería, para aprender más de ese campo y desempeñarme ya en un trabajo estable con el que yo pueda aprender y aportar todo mi conocimiento. Ayudo también a mis padres en el galpón de gallinas, ese negocio que tienen. También los ayudo en todo lo que puedo. Estamos muy contentos de que él sea uno de los opcionados a la beca que ustedes otorgan y ojalá vieran en bien darle esta oportunidad a él, que sería un regalo de Dios y de ustedes. Quiero que lo analices bien, es un video de Drummond que quiere que veas. ¿Drummond? Sí. Uno en el monte lo que encuentra es culebra. El peligro que uno está bajo una mata esa. Yo varias veces he sido accidentado y quisiera que mi hijo ganara esa beca para que si él más adelante tenga una familia, no viva en la pobreza que vivo yo. Quisiera ganarme la beca para ayudar a mis padres, para cambiar yo como persona y contribuir a mejorar la comunidad, especialmente la que me rodea y también la de todo el país. Perdón, Pedro. Perdona que te interrumpa. Como yo he notado en tus estudios que has sido un gran lector de noticias importantes, aquí te traigo esta para ver si te gusta. ¿Qué tal? ¿Cómo ves esa noticia? ¿Cómo te invita? Pedro Manuel Echeverría, nuevo becado de Drummond. ¿En serio, bro? Claro, nuevo becado de Drummond.
creer. Lo primero que yo ofrecí fue esto, que me iba a arrodillar y iba a dar gracias a Dios y a mi hermana que está en el cielo. Gracias, mami, lo conseguiste. Tú te lo merecías, mío, tú te lo merecías. Necesito que me ayuden con la beca de mi hija porque su sueño es ser medicina. No tengo los recursos necesarios para que ella cumpla sus sueños. Y si esta beca no se la dan, tocará estudiar lo que pronto yo le pueda brindar. Si me llegara a ganar esta beca, una emoción grande al poder estudiar lo que yo quiero. Si logro ser una gran médico, trabajaría duro para poder darle los mismos estudios que quiere mi hermano, que también se inclina por la medicina. ¿Te ganaste la beca? No, en serio. ¿Te ganaste la beca? No. Gracias a la empresa Drummond Limitada me está abriendo una nueva posibilidad, una posibilidad que sinceramente no habría tenido sin ellos. Yo quiero agradecerle a Drummond por esta gran oportunidad, porque créanme que no los voy a decepcionar. A Drummond muchas gracias por esta oportunidad. Con el favor de Dios, no pienso defraudarlo aquí a mi familia ni a ellos. Solamente la gratitud a Drummond por haberme escogido. Alguna vez dije, quiero ser participante en una beca Drummond. Muchas gracias a todos los que me han apoyado y principalmente a Drummond y a Dios. Muchas gracias por todo. De verdad que muy agradecido con Dios, con mi familia y con Drummond por esta oportunidad que me da. Les agradezco por haberme escogido a mí. Sé que daré lo mejor para no desaprovechar esta oportunidad. Niños jóvenes que se han esforzado, que se han dedicado, a pesar de las precariedades, a pesar de los sufrimientos, han puesto sus ojos en metas y el Señor hoy les bendice con esta gracia maravillosa. Para mí es un honor estar en la entrega de becas y de el progreso de unos jóvenes que lo van a lograr a través de la educación superior. Eso me hace a mí aún más orgulloso de haber tomado la decisión de unirme a esta gran empresa que a través de sus actividades contribuye con el desarrollo de este país y de la región. Hoy quiero manifestar mi complacencia y mis felicitaciones a los 9 jóvenes que van a recibir la beca. Ahí creo que las bendiciones que el padre Enrique acá le pronunció, creo que les cae muy bien. Eso es lo que hay que hacer hoy, bendecir a Dios por tener la fortuna de poder ser merecedor y que ese merecimiento se lo reconozca en el día de hoy. La verdad que ahora que sí tengo la beca en mis manos, que ya he firmado los compromisos con la empresa de Drummond, estoy muy contento y estoy seguro porque ya voy a hacer mi sueño realidad, ya voy a cumplir esa meta que quería tanto, la cual es ser un ingeniero civil, el mejor ingeniero civil del país, de la región y de todo el mundo si es posible. Así que de verdad muy agradecido con Drummond y pa'lante, que pa'lante es para allá.